Bueno, pues primero que nada, sí, como ha dicho Pedro, soy Antonio Cánovas de Selling Cloud y esta es la última transparencia, así que mal vamos. Voy a empezar por la del principio. Dentro de lo que es la junta directiva, pues yo estoy en la parte de promoción, pero el que sabe es nuestro coordinador, que es Fran, así que le hemos pedido que nos eche una mano y que nos cuente cuáles son las herramientas que tenemos dentro de la asociación, pues para que colaboréis y para que al final esto crezca de una forma colaborativa, que es lo que todos queremos. Yo voy a hacer las dos o tres primeras diapositivas y después tú no guías. Un aplauso para Fran, joder, que está aquí. Yo no he visto persona más eficiente y más tímida en mi vida. Bueno, pues empezando. Mi charla va a ser mucho más liviana que la de Omar. Enhorabuena. Érase una vez, hace mucho tiempo, un grupo de profesionales, va a ser muy rápido, con ganas de colaborar y que se van encontrando y haciendo quedadas, esto hace ya 15 años, y que van quedando para hacer code sprint y se reúnen una vez al año pues, para tomarse unas copas y ver qué pasa. Esto Pedro y Ana y estos saben de qué estamos hablando. Yo me uní pues, un poquito después. El crecimiento exponencial del fabricante y el buen trabajo de Pedro y los demás en la localización pues, hacen que esto crezca y hace unos años pues, se plantea el organizar esto como una asociación pues, para tener representación en la Hacienda, como hemos comentado antes, que queríamos pues, que nos tuvieran en cuenta también en organizar de alguna manera y fomentar este tipo de actividades. Y bueno, en esta jornada lo que. Uno de los objetivos era la profesionalización de la jornada, porque antes, pues, más o menos con la buena voluntad del partner y con la que organizaban el sitio y el dinero que podíamos poner con los patrocinios, pues hacíamos la medida de lo posible lo que tocaba. Enhorabuena, Javi, que estás aquí por la jornada. Yo creo que el sitio, la ciudad y todo lo merece. Como pone en la última línea, lo que queremos es liaros, que participéis y que os sintáis cómodos, ¿vale? Así que por ahí van los tiros, más o menos. La directiva de la asociación está abierta, básicamente cualquier socio se puede presentar, esto ya hace unos años, y lo haremos creo que es en el día de hoy. Como he dicho, yo estoy en promoción, así que me podéis pedir lo que queráis hasta la próxima hora y y después ya veremos. Y nos dividimos en función de lo que estamos en distintas áreas pues, para ir trabajando en ello. En función de esto, pues, hay un responsable de localización española que dará una charla para decir qué se está haciendo. En formación, que ha sido el área de más éxito, creo yo, juntamente con la localización. La parte de comunicación, que va recibiendo los mensajes y todas las novedades y nos mantienen informados, sobre todo también gracias a Fran, que es una hormiga, recopilando datos y manteniéndonos a todos vivos. Captación de socios, donde habéis recibido la encuesta también este año bueno, pues, y donde hemos analizado también esos datos. Y bueno, la parte de promoción y otras responsabilidades de coordinación y gestión. Después lo que se hizo hace unos años también fue empezar a colaborar, sobre todo con Ignacio, que empezó a canalizar esto en grupos de trabajo, solucionando dudas y también coordinando grupos de trabajo a través de listas de correo electrónico. Y yo no estaba aún, pero ahí en ese momento se optó por bueno, pues dar un pasito más, pasar de los años 70 y tener videoconferencia, tener chat, tener un equipo con datos privados y optaron por Discord, que yo no lo conocía, pero parece ser que los que juegan y los frikis y eso, pues sí lo tienen muy al día y la verdad es que es una gran herramienta. Ahí tenéis algunos de los grupos que se están haciendo y bueno, los que hemos estado también en línea en la jornada del año pasado y el anterior, por desgracia, pues lo tuvimos que hacer de esta forma también. Yo mañana tengo una ponencia también que se llama OCA para Torpe, va a ser igual de transparente que esta que estoy haciendo hoy, o sea que si tenéis inquietud hablaremos de por qué la gente colabora y bueno, cómo animar y por qué apoyan los demás. Espero veros también. Una de las cosas más importantes que se trabaja en la asociación pues es también la parte de sesiones de streaming y tenemos grabaciones y tenemos más herramientas. Pero esto no lo va a contar Fran directamente, que es el que se ha peleado con todo esto. Si quieres abrir una pestaña y comenzar. ¿Pero qué quieres? De cerca, de cerca. No, sí, es un micrófono. Métete en el internet. Vale. Bueno, dentro de la asociación, pues al final yo siempre digo que lo importante es colaborar en una medida o en otra. De una forma o de otra, si sois implantadores o sois clientes finales, da lo mismo. Si sois usuarios, da lo mismo. Siempre hay un hueco para que participéis, ¿vale?
En la página de la asociación, pues al final tenemos algunas herramientas pues, que mucha gente no está utilizando, ¿vale? Una de ellas sí es la más importante, a mí me llaman todos los días y me dicen, Fran, ¿pero por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Digo, si es que a mí no me lo tenéis que contar, se lo tenéis que contar a la Junta Directiva y os tenéis que organizar entre vosotros, ¿vale? Tenemos en la página web un apartado de asociados en el que viene un formulario de contacto que se llama Mejora la asociación, perdonad, asociados, Mejora asociación. Entonces, en esa mejora podéis rellenar cualquier idea, cualquier locura, como las que nos manda Ana, para un poco que la Junta Directiva lo tenga en cuenta. Es un proceso al cual siempre estimamos que la Junta Directiva le va a poner empeño en revisar todas y cada una de esas propuestas. Este año no hemos recibido muchas, pero todas las que se han recibido, pues la Junta las ha valorado, unas han aprobado y otras no, ¿vale? Eso es una forma de mejorar la asociación. Más herramientas que tenemos en la página web, que es un poco lo que comentaba Antonio, es la zona de asociados, ¿vale? Todos los empleados de nuestros socios tienen un acceso portal. Entonces, cualquier usuario puede acceder al contenido privado de la asociación para socios, ¿vale? Hay mucha gente, y muchas empresas y muchos socios que esto lo desconocen y les vamos informando poco a poco de que existe esa funcionalidad y se lo vamos aportando. Si todavía no tenéis vuestro usuario portal creado, pues por favor nos escribís. Facilitamos a vosotros y a vuestro equipo esos accesos y podrán ver y revisar el contenido que tenemos creado desde hace tiempo, ¿vale? Y luego, para acabar, y no me quiero liar más, tenemos una bolsa de empleo. Yo siempre digo que ahora mismo el problema que tenéis los implantadores a la hora de manejar el crecimiento de vuestras empresas pues es que no existe suficiente recurso laboral para contratar, ¿vale? Nosotros lo que intentamos hacer es captar mediante campañas un poco de hiring perfiles de otras tecnologías que puedan ser factibles para vuestras empresas. También con centros formativos estaban trabajando tanto en el área de formación como directamente desde captación. Entonces, esto son cuestiones que todos no conocéis y que realmente sería interesante que las empezaseis a utilizar porque para eso sois socios. Y ya está. No voy a decir nada. Bueno, además de eso, pues ahí en la página web también está lo que podéis conocer como los foros. Los foros, anunciaros que la idea es dar mucho más tráfico a lo que es el foro de Odoo, es decir, que se va a dar más soporte aquí quizás que los foros de grupos de Google que ya conocéis. Y bueno, que se potencie y que la página esté posicionada en la medida de lo posible. Los demás puntos yo creo que ya lo ha comentado Fran. Creo que para cerrar, bueno, sí, el resumen de eventos de promoción que tenemos. Estamos en las jornadas, que esto ya lo conocéis. Realmente la parte chula de las jornadas es esta, por supuesto, porque hay uno de vosotros, pero los tres días anteriores son los que tienen magia, son los que se comparten con mucha gente. Nos damos codo con codo entre gente con muchísimo nivel y que comparte código, desarrollo, puedes preguntar cualquier duda. Y donde los torpes, pues crecemos también con los demás. No os dé miedo participar en otro año, ¿vale? Lo comentaré también si no habéis estado, en la del año que viene. Tenemos también eventos locales, aunque por motivos evidentes de la pandemia, pues este año no se han hecho, este año pasado, pero la idea es apoyar a cualquier socio que quiera hacer un evento local, con independencia de que sea la jornada anual, y que Odoo pues, pueda contactar con socios, pueda hacer la promoción, pueda mover redes sociales, pueda mandar a alguien de la directiva para apoyaros en el evento y bueno, pues para promocionar todo lo que es la parte de la asociación y de Odoo y de las soluciones, siempre que sea dentro de la parte de software libre, tal como es típico de la asociación. Presentar a organizaciones, pues también, ¿por qué no? Está dentro del roadmap. La idea es colaborar con centros educativos. Javi pues ya nos ha comentado esta mañana en su organización que ha estado que está con la universidad y que están dando cursos. La verdad es que no lo sabía, pero eso es algo que tenemos también pendiente de arrancar. Y también con centros empresariales. Ahí Fran también hizo un trabajo fuerte este año, contactando con distintas cámaras de comercio y algunos de nosotros, concretamente Josean, pues hizo unas ponencias en... Uh-huh. ¿En dónde? En Palencia. En Palencia. Bueno, la idea era todo el tema de digitalización, pues explicarlo y orientarlo también a cómo Odoo soluciona este tipo de cosas. Independientemente de esto, pues también deciros que se pueden hacer grupos locales. De hecho, en Murcia nosotros hicimos el primer evento, nos juntamos los que
Fran nos ayudó a recopilar entre los socios que estábamos, muchos de nosotros nos conocíamos y nos llevamos bien. Y la verdad es que se comentó, por lo mismo que comentamos aquí en los pasillos, pero en vez de estar en Logroño, se hizo en Murcia, nos tomamos una cerveza, con mascarilla en aquel caso, tenemos un grupo de WhatsApp, que no está, o sea, perdón, de Telegram, que no está muy activo, pero que bueno, que puede tener vidilla, de hecho, pues alguna cosilla hemos colaborado entre algunas de las empresas que estamos allí, y bueno, y que os vamos a animar también a que en cada zona, si lo queréis oportuno, pues tengáis estas reuniones por delegación. Hostia, esta es la coña. Bueno, también con ánimo de coordinar y de aunar esfuerzos y hacer cosas conjuntamente en la asociación, pues este año no se ha hecho porque Javi estaba afónico y no podía cantar, pero la idea es que hagamos el igual que tenemos el grupo de Odú, a los que vais a Bruselas, que en las próximas jornadas Javi nos cante, que tengamos músicos para acompañarle. Si sabéis tocar algún instrumento y os animáis, pues sacamos el repertorio y los movemos. ¿Algo que decir, Javi? Venga, si sale grupo, le damos. Ahí está, eso, que no decaiga. Pues nada más, esta charla era introductoria a la interesante de verdad, que era el proyecto de localización española que nos van a presentar Urchi y José Ángel, creo que están por aquí. Muchas gracias.